paso que... Nos encontramos en el cruce de Madroñera, en donde hace pocos minutos acaba de llegar un grupo de personas para protestar nuevamente contra el corte del suministro eléctrico, sobre todo en lo que al centro escolar se refiere. Vamos a hablar con la presidenta de la AMPA, con Nadiuska Rodríguez, para que ella nos cuente, bueno, pues la decisión de haber hecho esta movilización, esta medida ya que van siendo cada vez más fuertes. Pues sí, pues ya es la tercera manifestación que realizamos. Los padres y las madres del colegio estamos ya un poco cansados porque esta solución nos dicen que se está negociando, pero no se termina de llegar a un acuerdo. Entonces lo que queremos ya es una solución definitiva y, bueno, en la asamblea de hace ya 10 días, del 1 de febrero, se votó por mayoría de venir al cruce, protestar en el cruce. Hemos hecho una octavilla para que nuestra protesta vaya lo más lejos posible y ese es el tema. Estamos aquí pues protestando y seguiremos protestando hasta que esto se solucione definitivamente. ¿A quiénes habéis convocado, Nadiuska? Hemos convocado en esta manifestación al pueblo entero prácticamente, igual que las anteriores, a asociaciones, a padres, a negocios, a todo el mundo. ¿Cómo valoráis la respuesta? Bueno, pues ha sido un poquito floja a comparación con la pasada, pero bueno, la gente que ha querido ha venido y la gente que no ha podido no habrá venido, pero bueno, bien, bien, porque los que estamos aquí y estamos protestando. Quizá el hecho de que sea sábado y sobre todo el hecho de que había que venir andando desde Madroñera hasta el cruce, una distancia de 3 kilómetros. Exactamente, ha sido una distancia un poco larga. A lo mejor hay gente mayor que le ha parado el tema este, porque las anteriores manifestaciones eran distancias más cortas. Pero bueno, nosotros hemos querido venir, hemos querido protestar. Y yo creo que es positivo porque estamos aquí y seguimos protestando hasta que se nos dé la luz. Habéis pedido, claro, una autorización para hacer sí, esto. En todas las manifestaciones ha habido una autorización y no nos ha sido denegada, por eso estamos aquí, si no, no hubiéramos podido estar. ¿Cómo están los ánimos en Madroñera? Pues está ya la gente muy cansada, porque esto ya llevamos un mes y medio, casi 2 meses, ya para 2 meses que se cortó la luz y sí, la Junta está negociando, Iberdrola se está negociando, pero no nos dicen, pues la semana que viene o la otra vais a tener ya el suministro eléctrico en el colegio. Entonces seguimos con nuestro grupo y seguimos igual que desde el primer día que se cortó la luz. Vosotros sobre todo queréis una respuesta, un saber qué va a pasar. Claro, que nos digan, pues sí se va a dar la luz, se va a dar ya mismo. O no se ha llegado a un acuerdo, tenemos que seguir negociando. Entonces que nos digan una respuesta ya y que sea, vamos, que sea pues definitiva y que sea buena la respuesta, vamos. ¿Qué queréis hacer aquí? ¿Cuánto tiempo vais a estar esta mañana? Estaremos un rato más y luego ya volveremos otra vez y nos concentraremos otra vez en la explanada del parque y allí daremos por finalizada esta manifestación. Cuando habéis llegado, habéis distribuido unas octavillas. Sí. Pues quizá para que todos esos coches que se están viendo afectados por el corte de la carretera entiendan por qué lo estáis haciendo, ¿no? Sí, sí, exactamente. Nosotros hemos realizado una estabilla y las estamos repartiendo para que sepan cuál es nuestra protesta y por qué protestamos y que nuestros hijos están sin suministro eléctrico. A ver, AMPA CEI Sierra de Madroños, Madroñera. Desde el AMPA queremos denunciar la situación que padece el edificio infantil de nuestros hijos, al cual se le cortó el suministro eléctrico hace mes y medio, diciembre del 2011, así como la amenaza de corte que pende sobre el edificio de primaria. Durante este periodo, las administraciones competentes, junto con la compañía eléctrica Iberdrola, han sido incapaces de solucionar el problema. Por ello, ante este atropello al derecho a una educación digna, ante el abuso de los poderosos, ante la pasividad de la administración, ante esta vergüenza, ante esta injusticia, pedimos que este mensaje corra de mano en mano, de boca en boca, hasta que se regularice esta situación de forma definitiva. Pásalo, cuélgalo en las redes sociales, denúncialo, que no pare. Pedimos una solución ya.
Nadiuska, ¿os habéis vuelto a entrevistar con responsables de educación, con el propio alcalde, que vemos que también forma parte de esta manifestación? Sí, con la, vamos, con Delegación Educación, desde que tuvimos la primera manifestación, que hicimos una reunión, no hemos vuelto a tener noticias de nada. Pero con el alcalde sí nos ha estado informando y siempre nos comenta cómo va el tema este, que va lento, que no se, que se está, sigue negociando, pero que no se llega, todavía no se ha firmado ningún acuerdo que nos pueda decir que vamos a tener ya suministro eléctrico. ¿Hasta dónde vuestra paciencia y vuestras acciones de protesta? Pues hasta que se solucione el problema, hasta que se lleven ese grupo que hay en infantil y venga el suministro eléctrico a ese colegio. Hasta entonces seguiremos protestando las veces que haga falta. Hoy os habéis venido hasta aquí, ¿la siguiente cuál sería? La siguiente, la semana que viene, volveremos a convocar asamblea a los padres y se volverá a decidir si seguimos en la misma situación, pues esta misma medida o otra medida. Las anteriores han sido no llevar a los niños al colegio. En esta medida hemos querido que los niños no perdieran más clases, pero si tenemos que volver a utilizar la primera medida, pues volveremos a utilizar la primera medida. Vamos, que no nos vamos a callar de ninguna de las maneras. ¿Qué te parece este corte, que tú vengas por la carretera y te encuentres que no puedes continuar el camino? Hombre, pues el corte mal, pero por lo que cuentan, pues es normal que estén en esta situación. No tendrán otra manera de protestar que hacerlo. ¿Cuánto tiempo os han dicho que vais a estar aquí parados? No me ha comentado nada la gente. ¿Has leído la hoja que han distribuido? Por lo que se ve, desde diciembre están sin luz los chicos de allí, del colegio de aquí, y parece que también están amenazando también a los críos, a los pequeños, pues con también cortar el resto de las luces en el resto de las aulas, así que no sé la situación que tendrá el ayuntamiento. Creo que mala, por lo que he visto en la televisión y demás, pero bueno, no creo que para cortar a los críos de estudiar y no poder ir a clase. ¿Tienes mucha prisa? La de cualquier persona que va de viaje para ir a su pueblo. Puedes apoyar incluso, ¿no? Hombre, pues sí, pero no me voy a poner en contra de ellos, porque es verdad, es que no es normal lo que está pasando. Gracias. Muy bien. ¿De qué manera se ve afectado hoy, de pronto, que venía por su camino y se ha encontrado este corte? Este problema por culpa de, bueno, dijéramos de la crisis, pero también la crisis se puede dar a otras personas y no a los niños, ¿no? Se puede negociar, ¿no? Se puede negociar o se puede pedir dinero a quien lo tiene, ¿no? A los niños, porque los niños, la verdad que son totalmente ajenos a esta historia, ¿me entiendes? ¿Les han hablado del tiempo que van a permanecer aquí parados? No, le preguntaba a los agentes de la Guardia Civil, me han dicho que no saben, que por el bien de todos, que sea poco. Bueno, de momento tranquilos, esperando, ¿no? A ver qué vamos a hacer. Y nada más, venga. Gracias. Adiós a ustedes. Enrique González, alcalde de Madroñera, también ha querido unirse a esta manifestación de protesta, esta movilización que han hecho vecinos de Madroñera nuevamente, otra vez, para pedir que se restituya el suministro eléctrico. Alcalde, ¿qué está pasando? ¿Cómo están las negociaciones? ¿Qué le parece que los vecinos hayan llegado ya hasta aquí, hasta el cruce? Pues obviamente me parece que no tenemos otra alternativa. Es decir, nosotros, el Ayuntamiento y la Junta de Extremadura, estamos intentando llegar a un acuerdo con la compañía eléctrica. Le hemos puesto ya en la mesa convenios para firmarlo, porque nosotros lo que queremos es pagar la deuda que hay, obviamente de una forma que se pueda pagar, y no acaban de dar el visto bueno a ese documento que tienen encima de la mesa. Como digo, la Junta de Extremadura está trabajando activamente, el Ayuntamiento también, y ahora falta ya que la compañía pues acepte la propuesta que se le ha hecho de pago. ¿Contra quién cree, alcalde, que va directamente esta protesta? Porque el hecho de que el propio alcalde esté en la manifestación, hay mucha gente que le choca. No, pues obviamente yo estoy como alcalde, como padre, y afecta a todo. El ayuntamiento tiene voluntad total y absoluta de restablecer el servicio y de llegar a un acuerdo. La Junta de Extremadura hoy en día también tiene tenemos un apoyo de ellos, y están negociando ellos intensamente para que se llegue a un acuerdo. Ahora mismo está el tema en manos de la compañía eléctrica. Son ellos los que deben decidir, pues mira, pues os reponemos el servicio, aceptamos vuestra forma de pago, porque que nadie se lo olvide, nosotros estamos ofreciendo pagar la deuda que hay desde el 82, es decir, que
que sabemos que es complicado, obviamente, y lo que no queremos nunca es firmar algo que no podamos cumplir. Eso se lo dijimos a la compañía y a ellos también les pareció bien y entonces estamos en ello. ¿Cree que está teniendo un poco la compañía una actitud un tanto intransigente que debería, bueno, pues ya haber terminado la negociación, haber aceptado la oferta? Vamos a ver, los convenios que se le ha puesto en la mesa a la compañía, no uno, pues se le han puesto ya tres o cuatro, yo entiendo que eran satisfactorios para ellos. Nosotros no hemos hecho un convenio que sea perjudicial para ellos, con lo cual creo que ya el paso y la pelota está en manos de la compañía y es la que debe dar el visto bueno. Si se diera el visto bueno, se restituiría todo el suministro eléctrico a todos los edificios públicos de Madroñera. Efectivamente. El ayuntamiento, el Casa Cultura. Se restablecería todo en todas las dependencias, en el colegio, sobre todo el colegio el que más nos preocupa, y empezaríamos a tener luz convencional en todos los sitios. Yo sé que es algo que todos los que estamos implicados queremos, y es cuestión de que lleguemos ya al acuerdo que queremos llegar. Se supone que sí, porque se insiste en esta misma hoja informativa de hoy, se insiste nuevamente en que pende de un hilo también el centro de primaria. Han empezado por infantil, pero se puede seguir por primaria. Claro, porque ahora mismo lo que nos queda es que lo que quedan a ellos por cortar, prácticamente tienen todo cortado, todo lo que es cortable lo tienen cortado, sí, es lo que queda ahí. Entiendo yo que ahora no van a cortar mientras estemos en negociaciones, pero obviamente hay que llegar a un acuerdo porque también peligra el corte en ese colegio. ¿Cuándo cree que se puede dar una respuesta? Yo la información que tengo de la Junta de Extremadura es que en esta semana que entra tendremos una decisión ya definitiva. Para bien, para mal, pero una decisión definitiva, porque ya hemos marcado unos plazos y ya más no podemos esperar. Entonces entiendo que en esta semana tendremos la solución al problema. Según me indica la Junta, ellos entienden que va a ser positiva, pero no está ni firmado ni garantizado hoy por hoy. ¿Entiende todas estas medidas de presión que hacen padres, vecinos, para que se pueda solucionar el problema, o piensa que han llegado demasiado lejos? No, yo las entiendo, la protesta, tanto así que estoy aquí como alcalde y como padre, ¿no? Obviamente hay una cosa que es fundamental y eso no estamos dispuestos a soportar, es el tema de la educación de nuestros hijos. Nuestros hijos tienen que estar con la mejor educación, por supuesto con luz, y no solamente con luz, sino con los mejores medios, los mejores materiales, los mejores profesores, y por ahí no vamos a pasar. ¿Podemos decir, alcalde, que es posible que los carnavales los pueda vivir Madroñera con un problema menos? Ojalá. Estamos trabajando para ello, creemos que la semana que viene podremos tener algún tipo de decisión definitiva y ojalá sea positiva, como me dicen desde la Junta y como entiendo que todos queremos llegar a una solución positiva. Muy bien, muchas gracias. Venga, vosotros.